Dale. No sean payasos. Ya me voy. Sí, don Alejandro. ¿Cómo va el tratamiento, Alejandro? Del cáncer. Nombre, de su familia. Déjenme pasar. Sí, lo dejamos pasar. Don Alejandro, usted como un hombre público, ¿cómo se encuentra de salud? También pues al mundo rockero pues también le llama la atención. ¿Cómo va de salud? Del cáncer de próstata, ¿cómo va en su tratamiento? ¿Qué más? Bueno, va bien. Va bien. Sí, ya lo dieron de alta, don Alejandro. Una pregunta con todo el respeto. ¿Ustedes se nos merece? ¿De dónde sacan ustedes esto? Es una invasión. Son notas periodísticas. Es una invasión a la privacidad. Sí, estamos no tienen ningún derecho. No tiene ningún derecho a hacer esto. ¿Me dejan pasar? Sí. Las declaraciones. Nadie los invitó. No es una conferencia de prensa. Déjenme pasar. Sí, lo dejamos pasar. Pues déjenme pasar. Don Alejandro. No voy a hablar con ninguno. Ya se reconcilió con su hijo Diego, con su hija, de la agresión que ellos han sufrido. Hay en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, hay un artículo en el cual dice, y en el Código Penal de la Ciudad de México dice, que el acusado se reserva el derecho de no hablar. No voy a hablar. Pero podría existir un acercamiento con sus hijos. Pregúntale, y llegar a una reconciliación, Alejandro. Pregúntale. Sí. ¿No se sintió mal al haber corrido a su hijo Diego del departamento? ¿Qué sabes tú de mi familia? Déjame pasar. Sí, don Alejandro. ¿Te interesa algo? Ve a la fiscalía, ve al juzgado y pregunta. Yo no voy a hablar. Ya lo citaron. No voy a hablar porque es mi derecho constitucional. ¿Ya lo citaron, don Alejandro? No me entiendes. No voy a hablar. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Sí, sí. ¿No te da risa esto? Sí. Es mi derecho constitucional. Sí, sí. Del acusado no abrir la boca. Sí. No voy a abrir la boca. Su hija se quejaba. ¿De dónde sacaron que yo iba a volar? A ver, ¿de dónde? Pues, su hija se quejaba de que la había lastimado, le había fracturado la clavícula. Ve y pregunta. A mí no me preguntes. Pregunta en el juzgado. Sí. Pregunta en el MP. Ya fue a declarar. Ya fue a. No entiendes que no te voy a contestar. Lee la Constitución, lee el Código Penal. Sí. También a su esposa. No te voy a contestar. ¿Te parece que a los fans de Caifanes se merece tener un guitarrista así como usted? Sí. Gracias. Que le vaya bien. Ay, muy bien grabado. Se me va a salir.